Ya van a llegar los Reyes Magos y con ellos la tradicional rosca de Reyes. Pero, ¿te has puesto a pensar su significado? ¿De dónde viene? ¿Qué simboliza que te salga el niño? Aquí vamos a resolver estas preguntas. Este platillo viene de Francia. Allá es llamado Galette de Rois. Es una pasta de hojaldre y almendras. Suele llevar en lugar de un niño una haba. La gente adinerada colocaba pedazos de oro dentro del pan. La persona que sacara el niño o el trozo dorado se convertía en rey o reina por un día. La tradición llegó a España, donde es llamado roscón de reyes. Es un bollo hecho con base de masa dulce, además de rodajas de fruta y ate. En su interior se coloca una sorpresa que a quien le toque deberá pagarla. La tradición española es la más cercana a lo que realizamos en México, donde sabemos que en el interior de la rosca de reyes nos puede salir un niño Dios, mismo que simboliza el tener que pagar los tamales el día de la Candelaria. En cuanto a su significado, más allá de pagar los tamales, la rosca de reyes y todos sus componentes tienen varios significados. La forma ovalada simboliza, en la religión católica, el amor a Dios, sin principio ni fin, además de representar el encuentro de los Reyes Magos con Jesús. Las frutas pueden considerarse como la gracia traída por el niño Dios o como las joyas de los reyes, simbolizando amor, paz y felicidad. El hecho de esconder al niño dentro de la rosca recuerda en la religión católica que María y José ocultaron a Jesús del rey Herodes. Encontrarlo es una bendición que automáticamente te hace ser su padrino, por lo que el 2 de febrero debe ser llevado a bendecir y se celebra con tamales y atole. ¿Cuándo se come la rosca de reyes en México? ¿Y qué le regalaron los Reyes Magos a Jesús? La rosca de reyes se come tradicionalmente el 6 de enero, porque es el día de la Epifanía o aparición de los Reyes Magos, quienes llegaron a ver al niño Jesús para obsequiarle oro, incienso y mirra, tres elementos que significan riqueza, poder, divinidad y salvación. Te invito a darle like a esta publicación, a compartirla y a seguirme a través de todas las redes sociales como Tiempo Noticias.